1939, la guerra se acercó peligrosamente al Río de la Plata. El estuario del río más ancho del mundo fue el escenario de una batalla naval entre el acorazado alemán Admiral Graf Spee y barcos ingleses. Seriamente afectado por el fuego enemigo y sin posibilidad de huir, el Graf Spee buscó refugio en Montevideo con la idea de desembarcar a los heridos y muertos y realizar las reparaciones más urgentes. Uruguay, al igual que la Argentina, aún se mantenía neutral ante el conflicto europeo. Las negociaciones entre el gobierno oriental y los mandos de la unidad alemana fueron intensos. La presión británica se impuso. El comandante germano, el capitán de navío Langsdorff, después de poner a salvo en Buenos Aires a la mayor parte de su tripulación de 1000 hombres, zarpó de nuevo y dinamitó su propio barco. El capitán Langsdorff fue inhumado en el cementerio alemán de Buenos Aires.